Vale, chicos, perdonad un momento, se había visto un cortecito. Ha petado el juego, no sé por qué. Bueno, parece que ya no hay problemas. Entonces, pues nos queda solamente el abuelo. ¿O no? Recordar. De todas formas es raro, ¿eh? No se ha abierto, no sé, el cuadro del abuelo. Claro, a lo mejor tendríamos que haber salido fuera. Vale, va a recordar por qué razón está así. Algo tuvo que ocurrir. Hombre, tío, después de tanto rato, ahora resulta que tienen ellos un accidente porque sí. Entonces lo que está claro es que ese día no puede coger el coche. Se ha quedado vaya. Es como una derrota, ¿eh? Es como diciendo, tanto para el final. Mira, lo está hecho polvo. Pero nada, el abuelo. Vamos a ver el abuelo en qué incide en toda esta historia. Yo creo que los recuerdos se han ido ya, ¿eh? Pues queda el abuelo solamente. Es evidente. Porque estés iluminado. Solo queda la hueá. Ah, amigo, no puedo pasar por ahí. Pero es que eso de allí parecía que estaba iluminado, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser que sea simplemente un foco. Da la sensación como que... fíjate. Es como si el recuerdo, como si... si hubiese perdido toda la esperanza, ¿no? Pues, chicos, yo lo único que... que veo posible es no coger el coche. Pero, claro, eso ya no depende del abuelo. ¿Ves? No depende del abuelo. Oh, sí, sí, sí. Al abuelo hay que utilizarlo. Pero... al abuelo hay que utilizarlo sí o sí, pero... es que no depende de él. Creo que depende de ella. ¿Recordáis que al principio del todo... bueno, el abuelo le da el regalo y ella va con el regalo a cuestas. Y entonces ella piensa, ah, pues... porque ve una foto
Que se ve que en esa foto es un sitio romántico para ellos. Entonces habrá que evitar que ella vea esa foto. Tiene que ser en otro lado. Porque si en definitivas cuentas lo que quiere darles es una sorpresa, y la sorpresa puede ser, como ya comentamos en anteriores gameplays, era decirle que está embarazada, a mí me da la sensación que es eso. Pues salvarla, por supuesto. Te echo polvo. Claro, es que piensa lo mismo, dice, ¿cómo vamos a cambiar eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Parecía como una especie de... como si estuvieran atacando, ¿no? Ahí está. El regalo que quiere darle a la mujer. Vale, a la parienta. Fíjate, utiliza que ahora la manejamos a ella. Chaval, ¿eso es normal? Claro, esto es como que ya no hay vuelta atrás. Vale. Disculpar que corte de repentinamente así el vídeo, el sonido. Resulta que hay un bloqueo del vídeo por causa de una reclamación de derechos de las canciones que están incluidas en el propio juego. Esto está provocando que se bloquee el vídeo a nivel mundial y entonces no me permita subirlo. De ahí que no me ha quedado más remedio que silenciar estas partes donde se escucha la música. Ruego me disculpéis las molestias ocasionadas y que sigáis disfrutando de este magnífico juego, independientemente que tenga más o menos sonido. Ah, que es más temprano, es verdad, es más temprano, entonces está todo cerrado. Qué fuerte, tío. Vale, uno de ellos sí. Y él, como tiene llave de aquí, podremos abrir y entrar por la otra parte. Genial. Pues nos va a faltar uno.
Esto está hecho a mala conciencia, ¿eh? Porque... a mala fe. Y me dirás tú, ¿ahora qué? ¿Y cómo conseguimos ese que falta? Y es que es cierto, claro, es que es más temprano. Siempre estamos entrando a las 6. Pero no, aquí ahora mismo son las 3. Ah, que estoy viendo eso y claro, es agua. Yo digo, pensaba que era otra cosa. Y aquí... ah, esta es su parienta. El mausoleo del padre del cazador. Bueno, pues vamos a ver los recuerdos entonces, porque ya aquí no parece que tengamos más opciones, ¿eh? No tengo ni idea cómo vamos a coger ese otro ítem. Puede ser que sea un ítem especial. Bueno, cuando digo especial me refiero al hecho de que haya que hacer algo más especial de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Pero claro, está todo cerrado. Pues por un momento pensaba, yo digo, con el bastón lo mismo puedo abrir las cosas. Pero no. Tiene que dárselo. Claro, toda esta zona está cerrada. Todo está cerrado. Por eso, yo me da una pena el chiquillo. Es repelente, pero me da pena. Se ríe. Vale, perro, nada. Pues ese último ítem... algo pasó ahí. Ahí pasó algo. Y justamente es ese. No tenemos manera de entrar ahí, ¿eh? Pero con ninguno. Con ninguno de los personajes podemos entrar ahí. Bueno, no he caído en la cuenta que a lo mejor con... Amigo. No he caído en la cuenta de esto. Esto es otra historia. Ya lo tienes.
En el resto de casas no puedes entrar, pero aquí sí. Bien, genial. Entonces conseguimos todos. Vale, pues ya está. Ya tenemos todos los recuerdos del abuelo también. Parece que el abuelo es inventor o no sé. Bueno, podemos abrir la puerta. No perdemos nada. Y ahora por aquí dentro vamos a echar un vistazo. A subir no nos deja subir. Una especie de... Sí. Bueno, pues nada, está claro que el abuelo... El regalo lo tiene que dar. Sí, el regalo lo tiene que dar. Entonces ahora depende de nosotros. De la mujer. Claro, es la única opción.